Muy buena noche, le doy la más cordial de las bienvenidas a su noticiero local B Noticias, la hora de la verdad. Para que esté informado de lo que acontece, sin más preámbulo para iniciar, el presidente del comité Sergio Arroyo Mota, en conjunto con los locatarios del mercado municipal Guadalupe, tienen a bien donar insumos comestibles para los elementos de Cruz Roja Mexicana Delegación Chignahuapan. A continuación los detalles. Estamos ahí contribuyendo, como sabemos, pues la delegación de Cruz Roja pues no tiene como tal una aportación, un sueldo, y bueno, pues nosotros estamos sumándonos a esta noble causa para que nuestros compañeros paramédicos pues tengan para tomar un cafecito en la noche, alguna galletita, lo poquito que pudimos aquí en el mercado pues de alguna manera recolectar, pues se está entregando de manera altruista. Pues mire, como ustedes pueden ver, son algunos tés, algunas leches, galletas, azúcar sobre todo, y bueno, pues café, y pues algunas otras cositas que están ahí. Todo lo que se está aquí recogiendo en este momento, pues es aportación exclusivamente, muchas gracias, de los compañeros locatarios que se les ha hecho la invitación a través del audio del mercado, y bueno, pues estamos ahí aportando. Sí, efectivamente, nosotros pues vemos la necesidad que existe y pues nos estamos sumando porque sabemos que no tenemos como tal ahí un apoyo directamente. Muchas veces nosotros como ciudadanos juzgamos a la Cruz Roja y pues no atiende nuestro llamado y luego ponemos el grito en el cielo que pues para qué sirve la Cruz Roja si nunca está al pendiente. Lo que no sabemos es que pues ellos también tienen necesidades como es gasolina, las ambulancias pues tienen que comer también y pues son gasolinas, llantas, los paramédicos tienen que también tener ahí pues algo para poder comer. Entonces pues los ciudadanos muchas veces juzgamos y vemos nada más en el momento la necesidad que tenemos, mas sin embargo pues nunca hacemos nuestra aportación y ojalá y nos toquemos el corazón, no solo los locatarios sino todos los ciudadanos de Chignahuapan o de cualquier parte del mundo, y pues ahí en donde estemos pues demos nuestra pequeña contribución a esta institución tan importante que todos los días vela por nosotros, por algún familiar, algún conocido. Pues en la carretera siempre los accidentes están a la orden del día y bueno, pues siempre vamos a necesitar de la Cruz Roja. Ojalá y nos sumemos todos.